Qué placer poder conectarnos por lo menos por este medio. Qué Así bendición. es, así ¿Cómo es, así están es. ustedes por allá? Gracias a Dios, muy bien, con mucha expectativa tendríamos que estar esta semana teniéndolo aquí, abrazándolo, disfrutándolo aquí en vivo, pero bueno, las circunstancias que hoy el mundo está viviendo, por lo menos a través del internet podemos acercarnos y ansiosos, con mucha hambre, sabemos que todo esto ha generado un despertar a la iglesia, un despertar en el pueblo de Cristo como en el mundo entero. Así que seguimos ansiosos y con mucha hambre de Dios de poder recibir una palabra directa del trono de Dios. Recibo un abrazo grandísimo virtual en este día. Gracias, gracias. Sí, es muy interesante que hace un momento estaba con Sergio Hornum de Perú Sí. y estábamos comentando que realmente se está predicando la palabra hoy en día mucho más porque las plataformas se han multiplicado. Incluso a mí me mandaron un meme muy interesante donde el enemigo decía: "Le cerré las iglesias", y Jesús decía: "No, nos abriste una en cada casa". Wow. La palabra de Dios es insecuestrable, no puede acuarentenarse, no puede detenerse, y lo que el enemigo haya tratado de hacer para mal resultará en algo que nos dará una mayor victoria en el nombre de Amén. Jesús. Lo Amén. creemos, lo creemos. En este tiempo, cuando estuvimos ministrando las transmisiones como toda iglesia, a través de las instalaciones en vivo, a través de todas las plataformas digitales, en un momento Dios habló y dijo: templos cerrados, pero iglesias activas. O sea, los templos Gloria a comenzaron Dios. a cerrarse, pero las iglesias comenzaron a detonarse. Comenzó, o sea, la iglesia, como bien recién compartía, ¿no? En las casas comenzaron a haber visitaciones, comenzaron a haber milagros, y queremos que ahora, cuando se salga de todo esto, va a ser, me atrevo a decir que uno de los primeros, o el principio de Claro. todo avivamiento no esperado que hemos anhelado ver. Gloria a Dios. Y nosotros, los ministros, ¿verdad?, que estamos acostumbrados a estar activos en predicar la palabra de Dios, pues esto es parte de nuestro diario vivir. Pero lo interesante es que gente que estaba dormida, gente que nunca había predicado la palabra, se está activando en sus casas, con sus familias, a través de las plataformas sociales. Es impresionante lo que está pasando. Literalmente es como cuando tú tratas de detener una llama y cuando la pisoteas, lo único que hace es que la esparces. Eso es exactamente lo que está pasando. Se están encendiendo un sinnúmero de ministerios laicos, que es lo que nosotros siempre hemos promovido, que todo creyente, que todo cristiano se levante y haga la obra del ministerio, tal y cual como el Señor nos lo dejó a todos, no solamente a los cinco ministerios, ¿verdad? A los cinco ministerios descritos en Efesios 5. Entonces, estamos viendo algo impresionante. Estoy completamente convencido de que estamos en la antesala de uno de los movimientos y uno de los avivamientos más grandes que jamás hemos vivido en esta generación. Sabemos que usted es uno de los pastores más jóvenes en este momento que Ah, hay. Vamos a empezar bien. te Con una bendigo. trayectoria, me quiero hacer amiga enseguida, con todo respeto. Sabemos que usted tiene una gran trayectoria y que ha vivido diferentes etapas de avivamiento en su iglesia. Tanto Facundo y yo somos hijos de pastores y vivimos avivamientos a través de nuestros padres o avivamientos que ellos pasaron en los 90s, en los En los 80s. 80. Pero, ¿qué consejo o qué usted nos puede impartir a una nueva generación de ministros, ¿no? Porque ahora hay una generación de ministros que están en sus early 30s y nunca experimentaron algo así. Entonces Es están cierto. con tal vez la carga de estar comenzando su ministerio y a la vez enfrentarse con un caos que se puede llamar de esta manera un caos. ¿Qué nos puede aconsejar? Claro, hay algo muy importante que está en la agenda profética. Es un poquito difícil a veces encontrarlo, pero algo que está a punto de acontecer es una polarización del creyente. Permítame explicarle. La Biblia dice en el libro de Revelación que el que es injusto será aún más injusto y el que es justo practicará aún más la justicia. Lo que está a punto de acontecer es que los tibios serán vomitados, desaparecerán, y viene una polarización donde el pueblo va a ver solamente fríos y calientes. E incluso nosotros notamos esto en la parábola
de las vírgenes. Vemos que hay cinco vírgenes que tienen una doble porción del aceite y hay cinco que son insensatas, que no valoraron el aceite. No hay nada en medio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que prepararnos como ministros a ministrar, valga la redundancia, a una generación de gente en fuego. Increíblemente, el paisaje, el panorama espiritual de nuestros ministerios van a cambiar, porque el tibio ya no estará. Wow. La Biblia dice que uno será quitado y el otro será dejado. Incluso dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, pero luego dice, pero el evangelio será predicado en el mundo entero. Una iglesia con un amor frío no predica el evangelio en el mundo. Ahí está hablando de dos pueblos. Está hablando de un pueblo que se va a enfriar y se va a alejar, y está hablando de un pueblo que se va a encender en una llama de avivamiento. O sea, que literalmente yo puedo decirle a la nueva generación de pastores, de ministros, ustedes se preparan para cosechar lo que por décadas hombres de Dios han sembrado, porque ustedes van a ser parte del vino final. Recuerden que el vino selecto es para el final de la fiesta, no para el principio. Y ustedes, y estamos entrando, estamos literalmente en un conteo profético hacia la visitación más poderosa del Espíritu de Dios que jamás se haya visto sobre la tierra. Estos ministros que se levantan van a ser gente literalmente empoderada por Dios para dirigir un pueblo militante, radical en su fe, celoso de las cosas de Dios. No va a existir como estos tiempos donde hemos tratado de suplicarle a la gente que diezme, que ofrende, que ore, que venga a la iglesia, que predique en sus grupos. No. Nosotros vamos a tener gente que está literalmente llena del fuego de Dios, y va a haber una separación, una polarización entre el cristiano frío, el cristiano que no está firme, ¿verdad? Y el cristiano que permanece firme. Las dos casas que fueron levantadas, dice que una se derrumba cuando viene la tormenta, pero la otra permanece en pie. Y esta es la tormenta. La tormenta se llama COVID-19. Y entonces va a haber algunos que se van a desplomar, pues, como un testimonio de su inhabilidad de mantener una relación con Dios, y van a haber otros que van a brillar como nunca antes. O sea que la nueva generación de ministros se está preparando para dirigir una armada como nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Impresionante. Wow. Hace 7 años atrás, nosotros tenemos 4 hijos, y uno de ellos es un adolescente que tiene 16 años, y como todo adolescente, bueno, le está interesado en sus hobbies, en soccer, pero de vez en cuando él nos cuenta sueños o experiencias que él ha tenido. Hace 7 años atrás, él recibió el bautismo del Espíritu Santo, y me recuerdo que cuando la abuela le pregunta, ¿qué vistes o qué sentiste, no? La típica pregunta. Él me dice en inglés, yo solamente vi un árbol que caía y un árbol que se levantaba. Y ahora que usted recién estaba hablando, me vino eso. Nosotros nos preguntábamos, ¿qué será? ¿Qué es lo que se cae? ¿Qué es lo que se levanta? ¿No? Porque uno lo comienza a personalizar en tantas cosas. Pero mientras usted recién estaba hablando, yo decía, ¡wow! Que no es casualidad que al recibir al Espíritu Santo ya a esa edad estaba teniendo una visión de lo porvenir, del avivamiento porvenir. Así es, todo esto, una cosa muy importante que me encantaría que se hiciera un eco en las redes sociales es lo que nos sorprende a nosotros no sorprende a Dios. El Señor tenía esto en agenda por mucho tiempo y Él ya estaba preparado. Es interesante que aún en el sector económico, hace un momento me hablaste de los pastores, ¿verdad? Que son nuevos, que son jóvenes. Muchos de ellos están muy preocupados porque sus ministerios todavía todavía carecen de un soporte económico fuerte. Ellos no tienen de qué preocuparse. Antes de que llegara la necesidad de un carnero, ya el carnero estaba trabado en un zarzal cuando lo necesitó Abraham. Mucha gente dice que Jehová Jireh es el Dios que provee. Cuando tú estudias el original hebreo,
no es el Dios que provee, sino el Dios que ve la necesidad para proveerla de antemano. Wow. Wow. Antes de que esto sucediera, y obviamente entendemos que hay una situación económica fuerte envuelta en toda esta crisis, antes de que esto sucediera, ya el Señor tenía cuervos preparados para alimentar a los profetas, para alimentar los ministerios, y serán los milagros más insólitos de la manera que la iglesia va a ser provista, pero Dios tiene provisión. Porque ya él estaba preparado para esta crisis. Nunca fue sorpresa para Dios. El Señor está en total y absoluto control. Yes. Sabe, apóstol, que en estos días ha chocado mucho aquí en la ciudad. Nosotros justo estamos en la zona triestatal, ¿no? Nos rodea con él y con Nueva York. Y en estos días ha rodeado mucho algo que para mí, persona, no, la palabra no es entristecido, pero estuvo cerca de que fue cuando de ver hijos de Dios, o sea, ver miembros de la iglesia, ver gente que creyente, ¿no? Viéndolos desafiados o preocupados al escuchar a un gobernante decir que esto Dios no lo hacía. Decir que Dios no era el que hacía que el índice de muerte bajara, ni la esperanza, habló de esperanza también. Y eso ha golpeado y eso es lo que en la zona triestatal ahora ha sacudido. Nosotros sabemos que la iglesia... se sostiene por Dios, lo que estábamos recién hablando. Creemos que cada milagro, cada persona que es libre, cada persona que sale de una enfermedad, es Dios el que lo está haciendo. Pero, ¿qué le podemos decir a la gente que está en esta zona triste, tal que ahora, al menos de este lado, lo único que se escucha fueron esas palabras? Que sabemos, nosotros también entendemos el peso que hay, ¿no? Cuando una persona de gobierno suelta una palabra de esta forma. Tratando de afectar a corazones, tratando de confundir, ¿no? Claro. Pero creemos, yo conozco la solución, yo sé que es Cristo y yo sé que esa persona literalmente está en problemas espirituales, pero hay muchas personas hoy en día de este lado que han sido muy afectadas por ese comentario. Algo muy importante es que la Biblia dice en Isaías 60, que la tierra será bautizada de una tiniebla como nunca la había visto. Pero que cuando viésemos esa tiniebla, entendiéramos que sobre nosotros va a resplandecer una nueva gloria. Wow. Van a ser una nueva gloria. Yes. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Esta tiniebla anuncia una visitación y un amanecer de la gloria. Wow. Pero es interesante lo que dice luego en el versículo 3, si no me equivoco, de Isaías 60. Dice, y andarán los reyes a tu luz. Una de las cosas que va a acontecer, que se sepa, es que muchos reyes o gobernantes que no busquen la luz de Dios van a ser desplazados, van a desaparecer. Y va a venir un nuevo tipo de rey que viene a Sion a buscar luz. Después de los reyes, habla de los dromedarios de Madián, que son la gente de negocio impía, no por respectivamente, sino los que no tienen un pacto con el Señor, que dice que traerán sus riquezas para adorar a Jehová y serán santificadas en el altar. Viene la política, viene el comercio y todos se van a juntar en Sion, porque los únicos que tendrán respuestas fidedignas a toda crisis global va a ser la iglesia de Cristo Jesús. Ahora mismo los políticos no pueden responder, los sociólogos no pueden, la ciencia no puede, pero Dios sí. Sí puede, nuestro Dios sana, liberta, levanta. Yes. Tenemos que, nunca se nos olvide, estamos hablando de un virus de 20 nanos, una cosita microscópica, y nuestro Dios, ni siquiera el universo lo puede contener. Es demasiado grande. Y sí les exhorto a todos los hombres y mujeres de Dios, ministerios como los de ustedes, que son ministerios que completos, ustedes creen en la Biblia de tapa a tapa, creen en el poder de Dios. Yes. Comencemos a orar por los enfermos, por los afectados. Comencemos a orar por finanzas sobrenaturales. Yes. Porque este va a ser un tiempo donde la iglesia se mete en una dimensión de lo sobrenatural. Porque fue profetizado que la iglesia del final vendría no con el espíritu de David, ni con el espíritu de Jeremías, sino con el espíritu de Elías.
será una iglesia profética sobrenatural, llena del poder de Dios. Y cuando la gente, incluyendo los gobernantes, comiencen a ver el mover milagroso del Espíritu Santo en medio de nosotros, ellos van a correr hacia esa luz. Ellos van a buscar de Dios. Va a haber otros que, como dije hace un momento, correrán hacia las tinieblas. Otros van a buscar la luz del Señor. Yo le anuncio a cualquier gobernante, a cualquier persona en autoridad que ande tratando de utilizar su posición para disuadir a la gente de buscar del Señor, le aconsejo que se retire rápido, porque si no lo van a retirar volando. Había un político que cuando el profeta Eliseo da la palabra de provisión y dice mañana a estas horas, dice que él dijo, si Dios abriera la ventana de los cielos, entonces se haría esto. Y él dijo, tú lo verás, pero no comerás de ello. Wow, come on. Y hay muchos en posición de autoridad que verán todas las profecías que hemos decretado a los oídos de una generación cumplirse, pero no disfrutarán de ello por su incredulidad. Entonces, mientras algunos caen, esto es lo volátil de esta generación. Algunos caen y otros se levantan. Es impresionante cómo algunos que profesaban fe se están alejando de la fe, y gente que completamente maldecía nuestra fe, ¿verdad? Están viniendo a los pies de Cristo y nos están dejando perplejos. O sea que es un tiempo muy volátil, es un tiempo de grandes cambios, pero todos ellos están bajo el control del Señor. Y todo esto ha sido decretado, profetizado, mucho antes de que nosotros fuésemos. Bien, como usted dijo, Bishop, creemos con Facundo que este es un año o este es un tiempo donde se levanta lo profético. Como bien dijo, creemos la Biblia del principio hasta el final. Y una de las cosas que Dios usó a Facundo al principio del año era decir que este año se levantaban los profetas. Vuelvo y me repito, nos criamos en la iglesia y vimos cantidades de profetas y vimos diferentes profetas, y algo que ha lastimado a la iglesia en sí fue que pusieron su confianza o pusieron su vista en profetas que no dieron un buen testimonio. Yo creo que este es un año donde se levantan los profetas, y una de las cosas que marca la diferencia va a ser el balance que se ve en ellos, en el sentido de que vimos tantos pastores profesar la fe y cometer suicidio o creer tal cosa y caer en pecado. No dejamos de ser humanos. Pero ¿cómo en un tiempo como este podemos tener un balance en lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo? ¿Cómo usted lleva a cabo esto? Porque me imagino que detrás de ese hombre que nosotros vemos en la plataforma hay un apóstol, un bishop que le gusta gozar, que le gusta cocinar, que le gusta andar en moto. Entonces, me imagino que usted no anda en moto orando todo el tiempo. Es algo que a nosotros nos gustaría creer, o a la iglesia le gustaría creer. Pero en un tiempo como este, ¿cómo pastores pueden aprender a balancear eso? Claro que sí. Yo creo que es muy importante, y especialmente en este momento, que todas las personas tengan una válvula de escape. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? Es algo que debes tratar de hacer. Nosotros, mucha gente me conoce por nuestro club de motocicleta, pero quizás no sabe que ese club de motocicleta tiene 25 años. Segamoto tiene 25 años. Y las millas que hemos recorrido y los momentos que hemos pasado han sido inolvidables. Y creo que por esto nosotros hemos podido hacer una mejor labor en el ministerio. Tenemos que buscar válvulas de escape. Tenemos que establecer ciertos balances en nuestra vida. Tenemos que entender que no hay nada errado con disfrutar un poco para así poder trabajar con mucho más fuerza. Hay una película muy interesante de Denzel Washington que él le decía a un grupo de jóvenes, le decía, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para luego poder hacer lo que queríamos hacer. Wow. Entonces, mientras nosotros cumplamos con nuestra
obligación y nuestra asignación como iglesia, nosotros también podemos disfrutar de la bendición que viene a causa de nuestra fidelidad. Entonces, yo creo, y me voy a atrever a decir algo muy importante. Yo creo que esto que está sucediendo, que está literalmente empoderando a muchos miembros de nuestras iglesias, va a ayudar a pastores a establecer estructuras donde usa más el laicado y menos él como figura presencial o principal. Una de las cosas que a mí me permite tener tiempos de relajación y todo esto es la estructura que nosotros tenemos. Es una estructura de liderazgo laico donde nuestra iglesia crece constantemente, pero no crece alrededor de la figura mía solamente. Nosotros como ministros hemos utilizado muchísimo el método de Goliat. Nunca fue la idea de Dios que fuese David el que derribara a Goliat. Él tenía todo su ejército alineado. Quien trajo esa regla fue Goliat. Y dijo, denme un hombre que pelee conmigo. Por eso no fue Dios que lo dijo, solo dijo Goliat. Y como el pueblo no respondió, entonces David dijo, bueno, pues me voy a tirar yo. Mi nombre. Sí, la realidad es que así están todos los ministerios hoy en día, donde hay un hombre tratando de derribar gigantes mientras todo el mundo está sentado en las trincheras. La realidad es que todo, si todos nosotros en nuestros ministerios nos levantamos a hacer la labor del Señor y nosotros marchamos como el ejército que somos, nosotros entonces podremos permitir que los líderes principales tengan un balance en su vida y no estén tan sobrecargados. Creo que vamos a entrar en una época donde las estructuras tienen que cambiar para permitir que el pueblo, que ahora mismo está haciendo lo que no se atrevía a hacer por necesidad, continúe haciéndolo y el evangelio se siga propagando de la manera que tiene que propagarse. Tiene que haber un balance entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Tiene que haber un balance. Es imprescindible que no tengamos ese balance y pensemos que podemos tener un ministerio exitoso. Bajo ningún concepto, tiene que haber un balance en las tres cosas. Me gustó y me encantaría que un día de mañana poder hablar un poquito más, no mañana, pero en el futuro, poder hablar un poquito más de eso de Goliat, porque me impactó muchísimo, es muy interesante. Así una de las cosas que anhelábamos de poder tenerlo acá en esta semana era para aprender más de usted como siervo de Dios, por lo que usted nos puede enseñar, pero también como persona, y creo que en este poquito tiempo que hemos compartido, hemos aprendido un poco más de Bishop. Y eso nos enseña, nos da fuerza para seguir adelante, y ahora estamos con más expectativas. Sí, ahora como sabemos que por las circunstancias sumergido se ha tenido que mover, vamos a tener la oportunidad de recibirlo. Pero ya, aunque sea por este medio de comunicación, nos dio demasiado. Ahora hay que procesar todo. Y quiero que ustedes sepan una cosa. Ustedes son una pieza clave. Y hablo de la iglesia en el área donde ustedes están. Sí. Todo el área de New Jersey, New York. Ustedes son una pieza clave en el avivamiento final. La razón por la cual el enemigo detesta toda esta área es por la influencia que esta área tiene con el mundo. Cuando todo se concentraba en Roma, Roma era demasiado importante para la época cuando vino nuestro Señor Jesús. Ustedes están en un lugar donde literalmente es el ojo del huracán. Y es por eso que el enemigo ataca tanto el área de ustedes, pero es por eso que Dios va a usarlos a ustedes de una manera poderosísima. Lo que pasa en su área se va al mundo entero. En el 1986, quizás ustedes escucharon esto, el profeta y pastor David Wilkerson habló de la pandemia que vendría y dijo que afectaría a New York muy fuertemente, pero desde allí se levantaría un nuevo creyente
que oraría hasta que la gloria de Dios se derramaría en ellos y de ahí el avivamiento se iba a ir al mundo entero. Yo creo que el área donde ustedes están es tan importante y por lo tanto prepárense porque Dios lo va a usar con poder en el nombre de Jesús para que esta generación recibe un bautismo de gloria como ninguna otra la haya recibido. Amén. Apóstol, yo no le quiero quitar más tiempo. Sé que tiene mucho que hacer en estos días. Sé que tiene mucho que hacer en este día también. Le agradezco profundamente, de lo más profundo de nuestro corazón, por estos minutos que nos regala, que le regala a la iglesia, que le regala a la zona triestatal. Y antes de despedirnos, yo sé que muchas personas, y este video sigue corriendo en las redes, en la zona triestatal quiere recibir una palabra más de lo que ha compartido, poder soltar una impartición ahí donde usted esté. Si puede soltar una oración para finalizar esta transmisión, y lo dejo ir tranquilo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en toda esta área. Señor, ciertamente dijiste que cuando fuésemos testigos oculares de una tiniebla sin precedente, es porque estábamos en la antesala de una visitación de tu gloria. Y en este momento, Padre mío, yo te doy gracias porque todo New Jersey, New York, toda el área triestatal se prepara para una visitación de tu gloria, donde los ministerios crecerán exponencialmente. Mientras la unción desciende y la gloria visita, se verá tu mano, tu favor, tu gloria sobre cada uno de tus ministros y eventualmente sobre cada ciudad en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, esta área. Yo bendigo, Señor, cada iglesia, cada ministerio. Yo bendigo tus siervos en el nombre de Jesús y decreto proféticamente que los días venideros serán días de gloria, de unción, de poder y de alcance. Que tú secarás toda lágrima, Señor, que ha causado esta transición y la cambiarás por gotas de unción sobre cada cabeza. En el nombre poderoso de Jesús, sana, Señor, todo enfermo en este momento. Liberta todo cautiverio, llévate todo temor. Y en el nombre de Jesús, protege con tu sombra a tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo este ministerio y te doy las gracias porque muchos, así como ellos, se levantarán a echarle mano a todo lo prometido para los postreros días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Wow. Dios. Muchísimas gracias. Impresionante. Yo siento la presencia de Dios aquí. Sí. Apóstol, muchísimas gracias una vez más por estos minutos, por este tiempo. Ya Dios cumplió un sueño en nuestro corazón, pero sabemos que pronto vamos a estar juntos, lo vamos a abrazar y a disfrutar. Amén. Y a recibir de todo lo que carga. Así será. Los bendigo. Muchas gracias por tenerme. Abrazos a todos allá y pronto el Señor nos concederá estar juntos. Yo lo sé que sí. No, así será. Así será. Los bendecimos. Bendiciones. Gracias, mis amados. Dios les bendiga. Hasta luego.